Well, mono, there's me, there's you, in a pedestrian paradise. Una tendencia que viene desde Japón y se encuentra muy bien establecida en nuestro país desde hace aproximadamente un año. Soy Lolita. Hola, soy Laura, tengo 31 años, soy DJ, diseñadora gráfica. Yo llevo en esto desde aproximadamente unos 2 años, no es mucho tiempo, pero igual ha sido como desde cuando tuve contacto con todo el cuento del estilo, de la filosofía y de lo visual y de lo hermoso que son los vestidos, que fue lo que más me llamó la atención. Bueno, pues la verdad yo llego en esto ya bastantes años, aunque no sabía muy bien que estaba como metida en ese rollo, hasta que me puse como a investigar acerca de Harajuku y pues me di cuenta que mi estilo estaba como muy basado en eso sin darme cuenta. Lo típico que usualmente suele pasar, internet. Entonces comencé a ver imágenes por internet y me comenzaron gustando mucho. Entonces fui viendo páginas al respecto, sobre los estilos, sobre todo. Ya después tuve una muy buena oportunidad de viajar a Japón y cuando ya estuve allá y pude verlo todo, uno de mis objetivos fue conseguirme uno de esos trajes, que fue precisamente este. Pues digamos que a mí me gusta mucho el gótico, aunque a mí no me gusta como encasillarme en un estilo en particular. Según lo que he investigado por ahí, a lo que, digamos, al estilo que yo pertenecería, sería Visual Kei. Es algo que apenas está surgiendo. Es, por lo menos el último año, digamos, como que con el comienzo de Facebook, de que las comunidades se comenzaron a reunir más de la gente que le gusta, no solo la cultura japonesa, no solamente por el lado del anime, también la gente que le gusta por el lado de la música o simplemente por el lado de la moda. Entonces como que más gente se fue reuniendo y pues ya como que se ha dado más espacio a que eso se expanda.